Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Después del Try. Estamos en la ciudad de Resistencia, Chaco, donde los Pumas enfrentarán su primer compromiso por la ventana de junio. Hoy, frente al poderoso Irlanda, vas a ver todo lo que pase, pero también toda la fecha del Regional del Litoral 2014, con los 6 partidos jugados en la ciudad de Rosario. Todo lo que pasa aquí en el centenario entre los Pumas e Irlanda y la fecha del Litoral. No te vayas, quedate y disfrutá del mejor rugby rosarino. Fábrica de Pastas Mil Hojas, una cooperativa recuperada por sus trabajadores. Alsina 1030, Rosario. Orlandi, Reda Cinder, Alambres, Hierros, Mallas, Ovidio Lagos, 3992. Vemos en el cambio una oportunidad. Bau en Viley, 0800-444-6070. Desde 1941, Forla, el taller de Rosario. Artesanía y tecnología en chapa y pintura. Taller Forla. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, desde hace 75 años, Santa Fe crece con cada jugada. El viernes por la noche se produjo la primera sorpresa del fin de semana. Se jugaba la quinta. Y adelantando partidos por el compromiso de los Pumas con Irlanda, Duendes y Logaritmo decidieron de común acuerdo adelantar el suyo para el viernes en Las Delicias a las 21. Allí Luciano y Fran y Arturo Romero Acuña soportando el frío para traernos lo mejor de un partido con mucha dinámica y en el que se produjo el regreso de Román Miralles con la camiseta de Duendes. A los 10 minutos, el penal en el scrum, cobrado ya por el árbitro del encuentro, Antonio Mendoza, cambiado por 3 puntos por Santiago Araujo para el 3-0. A los 16, la jugada de Logaritmo, el line, Irigoitía, Marosek, intentando cortar la defensa de Duendes. Allí iba Loga, ya daba la ventaja y cobraba el penal, con el que Ricardo Marosek iba a empatar el partido a distancia para ponerse 3-3. A los 19, muy bien Damián García, el pilar ganando metros y cortando la ventaja como en el partido anterior. Irigoitía, buen kick de Marosek, y por la punta va a aparecer Muñiz con un muy buen pase hacia adentro para Bruno Bassi para ponerse con la conversión de Marosek 10-3 arriba. A los 27, un penal en el rack le va a dar otra vez la chance a Loga de sumar 3 más con el pie de Marosek para el 13-3. A los 33 de ese primer tiempo va a llegar el try para Duendes. Buen empuje en el mall y el try de Mariano Tosoni en primera línea para el 13-8. Logaritmo iba a seguir intentando otra vez con Damián García. Esta vez lo tiran para atrás entre Galatro y Leandro González. Pero Irigoitía la va a buscar a Marosek, que de derecha, linda patada para el drop y aumentar 16-8 el marcador. Y a los 39, como cierre de la primera etapa, el penal, otro en el rack para que el rubio, apertura del Logaritmo, ponga el 19-8. A los 41 de ese primer tiempo, la amarilla para Vallejos, y en el segundo, muy poquito, a los 7 minutos, el penal que cobraba Mendoza para la visita, para el matemático, con el que Marosek iba a aumentar a los 7 de la segunda etapa para ponerse 22-8. Duendes iba a tener un par de chances, no iba a poder con una defensa ordenada que no le permitió en ningún momento encontrar huecos para poder penetrarla. Allí intentando Carrió con Gattarello, buena defensa de Loga para contener allí a Fantín. Muy poquito de Duendes en esa segunda etapa para intentar sumar. Intentaba Araujo,
la jugada se va a diluir y va a tener alguna más en la que también Logaritmo va a defender muy bien el scrum, se lo lleva puesto el pack de Duende, sal de Loga, la pelota que va a salir por Carlitos Araujo, ya daba la ventaja también el juez, Mateo Escalante, la combinación con Gattarello, buena defensa, lo tiran para atrás, el intento otra vez de Gattarello, penales que Duendes utilizaría para jugar y para ir al line. Final del partido, triunfo del Logaritmo, que se metió séptimo. Siempre ganar hace bien al equipo y bueno, jugar contra Duendes en su cancha siempre es motivación. Para nosotros esto es gratis, más contra este equipo, así que muy contento por la victoria de hoy. Creo que venimos no solo esta noche, sino venimos con una desconcentración tremenda, así que eso lo vamos a tener que corregir muy rápido porque el año es largo, pero bueno, hay muchos jugadores lesionados también, pero los que juegan tienen que poner todo y creo que no lo estamos haciendo. La verdad que estaba con duda porque todavía no había jugado, pero bueno, la verdad me sentí muy bien. La semana que viene seguramente jugaré mucho más. En Fisherton, el conjunto verde y blanco con camiseta alternativa de Federico Pucharello, el jockey, recibía a Estudiantes, que no había sumado unidades en el torneo regional del litoral 2014, que tiene muchas complicaciones para armar un equipo competitivo, teniendo en cuenta varias ausencias, que está conformando su pareja de medios con Otegui como número 9 y Juan Lascano como apertura. El que primero va a mover el marcador va a ser la visita allí, Lascano, que le adivina la intención a Crespi. Buena corrida de la apertura para habilitar a Bartorelli para el try del centro y la conversión de Betoni para el 7-0. Sorprendía a Estudiantes en el arranque poniéndose arriba en el marcador. A los 13, buen lanzamiento de Viñó, Suárez en lo alto, capturando esa pelota y el try va a ser de Pigato para empatar el partido con la conversión de Crespi. El partido 7-7. Un rato después, a los 17, esta acción, Baronio ve el hueco pegado a la formación, el poste se corrió, buena corrida, el rastrón, y el hombre de Estudiantes va a ser el que va a poner esa pelota en la punta con el pie, de Batista, muy vivo para ir a buscarla, con una mano se la da Andrés Comba y el hueso apoya el segundo try para Jockey para ponerse 12-7. A los 22 va a llegar el try de Juan Manuel Suárez, buen line, buen mall. Facundo Lucas con la obtención y llevando el pack hacia adelante para ponerse 17-7. Un penal de Crespi para el 20-7 a los 31. Y a los 38, buena jugada que venía de un pick and go de Batista buscando la punta. Y va a aparecer José Reinaudo amagando, pisando para afuera y apoyando para el 25-7. Así finalizaría la primera etapa. En el segundo tiempo, el scrum. Buen empuje del pack verde y blanco. Lucas, Baronio y Nicolás de Batista, sacándose un hombre de encima y bancando dos tacles. Apoya para el 30-7 para el jockey, que saca una tremenda diferencia. Lucas levantándose del scrum. Baronio, buena combinación para que Seno se corte y gane metros. Llega el tacle del hombre de Estudiantes. Baronio otra vez. Profundo el jockey yendo en esta acción. Facundo Lucas, que también se quiere meter, deja la pelota bien presentada para que Baronio aproveche el huequito, esquive a dos hombres de Estudiantes y apoye para el 37-7 con la conversión de Crespi. Otra vez Pigato va a ser el que apoye y se anote en el marcador con este try a los 23 minutos. 44-7 con la conversión de Gonzalo Crespi. A los 28 minutos, esta jugada la va a levantar de allí Lamas, la habilitación para Comba, que recibe, a pesar de que quedaba en el piso, se hacía de ella, zafaba de un par de marcas. Los muchachos de Estudiantes que pedían no lo vio así el árbitro. Y con el try de Gómez Comba, el partido 51-7. El try de Facundo Otegui para Estudiantes, cambiando de posición en la segunda etapa, para el 51-12.
y una buena acción de Estudiantes a partir de Lascano primero y luego combinando con sus forwards para un muy buen pasamanos, buena velocidad, y el try de Joaquín Astiazoro para el 51-17 a los 34 de esa segunda etapa. Otro buen lanzamiento, esta vez de Gómez Comba, Facundo Lucas en lo alto y una buena obtención en la hilera, y el try de Máximo Oliveros, que se desprende de la formación y apoya con la conversión de Gonzalo Crespi a la apertura. El partido 58-17, triunfo del jockey que ahora se trepó a la punta con Gimnasia. Obviamente siempre el primer objetivo es ganar, pero sí, estuvo medio desordenado, estamos teniendo mucho lío en la salida de la pelota, queremos una salida rápida y se está haciendo lenta, que no nos conviene para hacer un juego dinámico, que es lo que queremos hacer, y entonces eso hace que sea más lento, más pausado, pero bueno, algunas cosas salieron bien, otras corregir en la semana. Creo que arrancamos bien con una defensa aguerrida, pero por ahí los errores no nos permitieron salir de nuestro campo. Le facilitamos bastante las cosas a Joque, que tiene un equipo bastante consolidado y que juega muy bien en ataque. Y bueno, eso nos hizo que se estire el marcador y irnos un poco del partido. La mejor manera de tomar buenas decisiones es anticiparse a lo que va a venir con buena información. Cruz del Sur, un diario bien orientado. Día sábado, cerquita del mediodía, todos adelantados por el partido de los Pumas e Irlanda, y en el Parque Independencia, Gimnasia de Esgrima, el líder absoluto, recibía al CRAI, que venía de un buen empate frente a Jockey y mostrando claras evidencias de crecimiento a lo largo de este torneo del litoral. En el primer tiempo, a los 5 minutos, el scrum de Gimnasia, que va a bancar bien el empuje, le va a cobrar penal al pilar del CRAI, Juan Hernán Silvestre, y Ramiro Picotto, volviendo a la titularidad luego de una semana de descanso y no jugando desde el arranque, poniendo el 3-0. A los 9, buena acción de los forwards de Ger, Lisandro Picotto buscando por el otro lado Axel Fiore, y el lindo try de Tomás Speciali, que está realmente on fire y apoya uno o más por partido. De allí nos vamos hasta los 22, el line parecía que la recuperaba Gimnasia, sin embargo el CRAI luchaba esa pelota para quedársela, y con la posesión va a generar este pick and go primero para que la pelota le quede a Tani Bay, su medio scrum que va a apoyar para el 8-7 con la conversión de Cuesta, descontando el equipo de la capital santafesina. Un penal de Facundo Cuesta a los 29 para ponerse arriba, primero un penal en el rack y luego un penal por no soltar la pelota, otra vez Cuesta para el 13-8, que sería el parcial del primer tiempo. Arriba el CRAI en el segundo tiempo, en el arranque a los 3, un penal en el scrum de parte del CRAI le va a posibilitar a Ramiro Picotto poner el 13-11, a solo 2 puntos Gimnasia en el marcador. A los 18, gran acción de los tres cuartos que culmina con esta buena jugada de Pepe Forla, que habilita a Fernando Albarracín metiéndose en la defensa luego de recibir de Ramiro Picotto. Le servía la pelota a Fernando para que apoye y el partido esté 18-13. Arriba Ger, el try de Marco Gentili para ponerse 25-13. Silvestre, que va a consultar con Damián Schneider, el juez de touch, para luego convalidar, y con la conversión entonces arriba Gimnasia con una linda diferencia de 25-13. A los 29, el try de Pablo Brusa. El CRAI se acercaba en el marcador y se ponía 25-18. A los 33, una amarilla para Nicolás Poli. Y a los 35, otro largo pick and go, line, molly, pick and go, para que apoye Ignacio Giombi, y con la conversión de Facundo Cuesta, el partido empatado en 25, sería ese el resultado final. Gimnasia mantiene la punta, aunque fue alcanzado por el jockey, y ahora recibe a Uni de Rosario. Hay que luchar partido a partido, pensamos que obviamente que el equipo rosarino es muy difícil, es una cancha más difícil contra un equipo muy bueno, y por suerte logramos sacar un empate, el segundo empate consecutivo, pero
Pero bien, eso es bueno. Sí, creo que los últimos 10 minutos hicimos el partido, estábamos muy propensos a hacer penal. Bueno, justamente hicimos dos penales, ellos lo supieron aprovechar. El turno de ir a la zona sur, también el sábado al mediodía, alrededor de las 13:30, allí fueron Jorge Franco y Mariana Basso. Con el arbitraje de Maximiliano Tempesta, Universitario recibía al alicaído, quizás Santa Fe Rugby, que no está teniendo una buena temporada. Universitario buscando su mejor forma, acomodándose en la tabla. Va a recibir primero el try de Federico Patrici. Buena acción de los forwards del tricolor santafesino para ponerse arriba 5-0 a los 12. Un penal de Federico Ligestrón para descontar y ponerse 5-3 a los 23. Un penal de Kers para aumentar. Santa Fe Rugby arriba en el marcador 8-3 a los 26. El line, el mall. Buena acción de los gordos de Universitario para que Ligestrón se le dé Guri. Rápido pase casi de tapping para Cácamo y Camilla. Sebastián apoyando para el 10-8 con la conversión de Federico Ligestrón. Terminaba el primer tiempo arriba el conjunto Universitario. En el segundo tiempo a los 6. Linda jugada va a generar Universitario. Deja jugar Tempesta, Ligestrón y Guri. Con dos marcas encima, se filtra en la defensa y apoya el lado de la banderita para ponerse arriba 15-8 con otra conversión de Ligestrón. Arriba Universitario a los 15. Pedro Ortega cortando, dejando la pelota desde el piso para que juegue Ligestrón, Cácamo, Medrano, y con una mano dentro de la defensa jugando buenos pases interiores para que otra vez Sebastián Cácamo apoye para aumentar 22-8, completando la jugada de 7 Federico Ligestrón. Se iba a venir durante los últimos 10 minutos con todo Santa Fe Rugby, primero descontando a partir de esta jugada. La pelota a la punta, buscando a Stamati. Con la conversión de Gorla, el partido 22-15. Se ponía cerquita el conjunto santafesino. Universitario resistió, defendiendo el último tramo. Se quedó con el partido y ahora ocupa el cuarto lugar de la tabla. Es de costumbre ya que los partidos con Universitario son muy cerrados. Se nos habían ido en el marcador y teníamos que tirar todo por el todo para poder acercarnos y buscar el triunfo. Creo que era un partido duro, ya sabíamos que Santa Fe Rugby se venía así, se venía con los forward y iban a jugar ahí a más no poder, así que fue un partido duro y en el segundo tiempo por ahí tuvo un poco más la pelota y supimos acomodar un poco más, salvo los últimos 10 minutos que se nos vinieron con toda y nos subimos en carga hacia Dios. En Fisherton, el tricolor de Wilde y Mendoza, Olresian recibía al Universitario santafesino, dos equipos con realidades muy contrapuestas, uno buscando recuperarse de la derrota frente al Logaritmo y el otro buscando conformar un equipo para no pelear la reclasificación. Herfar jugando primero corto con sus delanteros para luego abrir la pelota con el sereno Valentini y gran aparición de Jorge Jaef para apoyar el primer try del partido al minuto con la conversión de Valentini. El partido 7-0. El scrum, la pelota que va a venir para Nazareno Valentini. Y fíjese lo que va a hacer el 10. Un kick, un sombrerito magistral para ir a buscarla, quedarse con la pelota y apoyar para luego convertir y ponerse 14-0. Un penal de Valentini, la figura a esa altura del partido, para el 17-0. Aquí va a recuperar la pelota al Resian y va a seguir jugando desde el fondo para habilitar a Víctor Jaef, que va a correr toda la cancha, maratónico. Lo del hombre de Olresian, no lo va a alcanzar absolutamente nadie. Y va a apoyar un gran try para el 24-0 con la conversión de Valentini. A los 40, Uni de Santa Fe iba a empezar a mover a los gordos con los forwards. Va a ir a buscar para que Martorell apoye sobre el cierre de la primera etapa y con la conversión de Felipe Nepote el partido 24-7. En el arranque de la segunda etapa, Nazareno Valentini aumentaba para poner
a su equipo con 27 unidades. 27-7 el marcador, a los 13 el line, el mall y el try de Gonzalo Sarnari, moviendo los forwards. El Uni Santa Fecino para ponerse 27-14, pelota obtenida en el scrum. Uni de Santa Fe siendo con los delanteros para que Fernández llegue al try, convalidado por Calipoggi, la conversión de Nepote para el 27-21. Un penal de Nepote por un penal en el rack para el 27-24. A solo 3, el Uni Santa Fecino va a recuperar una pelota, la va a jugar y la va a recibir Lautaro Recamán para correr los últimos 30 metros de la cancha y apoyar para poner a su equipo arriba 29-27. Con pelota recuperada, Uni Santa Fecino se ponía arriba y en la última acción del partido, penal en esa acción sobre Nazareno Valentini, y el propio Nazareno se va a encargar de cambiarla por 3 y poner a su equipo arriba 30-29. Con Recian así se quedaba con el cuarto triunfo en este torneo. Primero son 4 puntos, que eso es lo importante. Arrancamos muy bien en el primer tiempo, con una buena actitud, haciendo nuestro juego, siendo bien frontales. Y en el segundo tiempo nos costó mucho. Ellos arrancaron a jugar mejor, nos empezaron a jugar más duro por el lado corto y se nos complicó. Valoro mucho el juego de Recian, la verdad es muy dinámico, nos costó meternos en partido. En el segundo de a poco fuimos acomodándonos, creo que el equipo reaccionó, que es lo importante. La satisfacción que nos llevamos es que reaccionamos, estuvimos a 3 minutos de ganarlo y se nos escapa en un penal, en la última, que te deja con un sabor amargo, pero si bien se perdió, creo que la actitud que tuvimos para darlo vuelta fue positiva. Último partido del fin de semana, la cobertura de Luciano y Fran y Lisandro Martínez Obeid por la quinta del litoral. El último partido fue el domingo a las 4 de la tarde en el Parque Independencia por las modificaciones que sufrió la fecha a raíz del encuentro de los Pumas. Los rafaelinos decidieron jugar y venir el domingo a la ciudad de Rosario. El primero que va a abrir el marcador va a ser el local a través del try de Diego Fraile, y con la conversión de Carelli el partido va a estar 7-0. Un montón de incidencias, más de 6 amarillas en ese primer tiempo. El que se corta allí es Nicolás Gutiérrez y habilita a Nicolás Winkelried, que va a apoyar para que con la conversión de Operto el partido esté 7-7. En ese primer tiempo iban a ver la amarilla Otoño, Indri, Carelli y Sanz por el lado de Provincial y Bertol por el lado del CRAR. El penal de Fraile cerrando la primera etapa para el 10-7, haciéndose cargo ante la ausencia de Carelli por amarilla. En el segundo tiempo a los 5, buena acción de Provincial, el equipo de Jurado para el try de Martín Fraile, 15-7, y a los 10 esta gran acción de Leo Giuffrida pisando un par de veces para adentro, topeteando y apoyando para el 20-7. Provincial sacaba una ventaja recuperándose por la gran cantidad de hombres de menos que tuvo en el primer tiempo, como en la jugada que terminó en el try a los 37. A los 23, buena acción del CRAR, el que se corta es Federico Davicino para darle la pelota a su compañero Sebastián Operto. Allí la recibe y apoya para descontar con la conversión de Bertolt el partido 20-14. A los 29, Provincial iba a aprovechar esta jugada para apoyar a través de Giuffrida con la conversión de Carelli el partido 27-14, triunfo de Provincial.
Sabemos que podemos jugarle a Irlanda, demostramos que dominamos por momentos nos dominaron. Creo que hay que mejorar un poco la concentración de los 80 minutos porque quizás hicimos algunos penales que nos hicieron perder terreno y hasta perder puntos. Y un poquito más de... nos tenemos que serenar un poco más porque en campo rival hacemos algunas infracciones que nos cuestan caro, nos cuestan volver a nuestro campo y la verdad que volver a empezar contra estos equipos cuesta mucho. Seguramente es el sueño de tu vida, también estuviste muy cerca durante todos estos años, Pumitas, Jaguares. ¿En qué esa diferencia estar jugando contra Irlanda que cualquiera otro de los partidos que puedas haber jugado con los Pumas y justamente con el resto de las selecciones nacionales? No, la verdad que es lo máximo que viví, entrar de titular, debutar en los Pumas y contra el mejor de Europa es un sueño, creo que más no puedo pedir. Quizás el resultado, si hubiera sido distinto, hubiese sido la frutilla del postre, pero la verdad que muy contento porque hicimos un buen partido en general y nos da mucha confianza para lo que viene. ¿Crees que el try de Trimble, el try de intercepción, si crees que marcó un antes y un después en el partido? Porque me parece que hasta ese momento los Pumas todavía estaban en pie. Sí, creo que sí, fue ayer que estábamos atacando nosotros, tuvimos 10 segundos en el campo de ellos, lo pudimos marcar. Con esa diferencia por ahí de un rugby de estos equipos tan de alto nivel, creo que cuando te pueden marcar, te marcan y ahí saca una diferencia por ahí un poco mentirosa, así que creo que fue el punto de inflexión de esa intercepción. En esta viene una lesión, estuvo parado mucho tiempo, la recomendación era que no puede más estar de 40 minutos. Y la última, ¿viste la bandera? ¿Pudiste ver a tu familia en la tribuna? Sí, la verdad que muy linda la bandera, no sabía que estaba, así que miré para la tribuna, lo vi y me puse muy contento. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy, los esperamos la semana que viene con más rugby rosarino. Chau. Bienvenidos, esto es Después de Try. En el día de hoy en Resistencia con Sergio Gómez para compartir lo mejor de los Pumas con Irlanda, el campeón de 6 Naciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Después del Try, el programa donde usted puede vivir todo el rugby de Rosario y el título de Santa Fe.